nombre es Ángel Miranda, yo soy el representante legal de la Asociación de Pescadores y Agricultores de la Vereda Caño Clarín. La Vereda Caño Clarín está ubicada por toda la margen derecha e izquierda del río Magdalena, un poquito más arribita donde está el puente Pumarejo. Nosotros hemos venido luchando para ayudar a estas comunidades que están por acá. Nosotros somos pescadores y agricultores, pero además de estar organizados, hemos venido luchando para que el caño se canalice. Hemos luchado para que esa sea una de las tareas pues, que nosotros como organización AGA queríamos tener. Hoy en día se hizo una realidad, señores, el caño Clarín se ha canalizado hasta la salida de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Estamos contentos con la administración de Corpamán, estamos agradecidos de esta gran labor que ha hecho el director y además de eso, pues, él nos ha ayudado con unos proyectos productivos. Esos proyectos productivos están aquí a la vista, ustedes lo han visto. Nos ha ayudado porque queremos dejar de ejercer presión en la Ciénaga Grande. ¿Por qué? Porque nosotros queremos este sector, queremos que acá haya abundante alimento, que los árboles, cuidar la fauna y la flora. Entonces, con esta labor que se está haciendo, ya dejamos de ejercer presión a la Ciénaga Grande. Entonces, por eso hoy felicito al director de Corpamán, diciéndole que muchísimas gracias por esta labor que ha hecho, porque con esto ya dejamos de ejercer presión. Son 38 familias que directamente están beneficiados de este proyecto, pero indirectamente hay otras 300 familias que ya se van a alimentar, que van a vivir de lo que produzca este proyecto. Este proyecto ha sido esencial para nosotros. Ya dejamos de pescar, ya vamos a estar dedicados a atenderlo y a que la comunidad deje de pasar hambre, porque por aquí estamos en una extrema pobreza. Entonces, gracias a estas entidades, nosotros, la vida de nosotros va a cambiar. Les agradecemos a ustedes y queremos que realmente estas obras se hagan, porque estas obras macro son las que cambian a este país. Estas obras son las que nos ayudan a que perduremos y que podamos estar mejor y que la presencia del Estado se vea. ¿A qué se refiere usted? ¿Estos proyectos productivos y en qué consisten? Hace aproximadamente 4 meses empezamos a través de Corpamán, presentamos un proyecto, se nos aprobó. Consiste en gallinas ponedoras y en piscicultura. Tenemos aproximadamente 6.400 pescados sembrados en 4 estancos. Tenemos acá 500 gallinas que entre poco ya empiezan a producir, están en 14 semanas. ¿La alimentación para estas gallinas y estos peces de dónde provienen? Se alimentan de purina, se alimentan las gallinas de purina, los peces de mojarra 40 y mojarra 34. ¿De dónde proviene? Corpamán nos ha dado algunos recursos que van incluidos dentro del proyecto. Nosotros de ese recurso compramos los alimentos para las gallinas hasta que empiecen a producir. Queremos que este proyecto sea autosostenible. ¿En qué significa? Que ellos mismos produzcan, porque la entidad nos da para que nosotros iniciemos y posteriormente nosotros queremos que este proyecto sea autosostenible y que produzca por muchos años. ¿Y hay algunos acuerdos para que adquieran estos productos que están generando ustedes acá? Sí, ya tenemos algunos contactos para lo que es vender los huevos, también las mojarras. Toda esa serie de cosas ya le estamos comercializando con la Olímpica, ya hemos hablado con algunas entidades que están muy interesadas en comprarnos. ¿Cuándo en sí dejan de manipular el caño y pues aprovechar toda esta producción? ¿Cuándo dejamos de manipular? Así. Mire, nosotros vivimos acá en la margen, a la orilla del caño, a la margen derecha, pero nosotros nunca vamos a dejar, no nos olvidamos del caño. Uh-huh. O sea, este caño en el momento en que se ha canalizado ha dado vida a esta región. O sea, ¿qué es lo que nosotros queremos? Dejar de ejercer presión a ese caño, no pescar ahí, sino tener acá donde coger los pescados. Entonces, queremos que eso sea una realidad, ya es una realidad. ¿Pero va a haber algún control? Creemos que sí, porque esta entidad Corpamán, ellos tienen un control con relación a eso, para que no se saquen los peces del caño en un tamaño que realmente no se ha comercializado. Entonces, nosotros cuidamos esto. Nosotros estamos por aquí y cuidamos tanto la fauna como la flora. ¿A qué le llaman ustedes ejercer presión? Ejercer presión es cuando el pescador artesanal se dedica a pescar y a tratar de sacar los peces para alimentar a sus niños sin tener el tamaño,
acaban con la fauna y también cazan, hacen cacería en algunos sectores de acá del caño, y entonces eso disminuye que haya esa producción de animales. Señor Ángel, usted dice que venían luchando para que canalizaran el caño. ¿Cuándo fue la última vez que se canalizó este caño? Bueno, mire, este caño se canalizó el año pasado, a principio del año pasado, se hizo una especie de una limpieza. Esta vez se canalizó profundamente, que está aproximadamente, disculpe la redundancia, como a 3 metros hay algunas partes de profundidad. Que eso, ¿qué significa? Que eso nos garantiza que el agua dulce permanezca y así se alimenten los manglares, porque cuando hablamos nosotros de este sector, aquí hay muchos mangles y este es lo que nosotros cuidamos, porque este es el pulmón de América. Entonces, cuando Corpamá hace una inversión de esa, nosotros tenemos que dar a conocer, decirle que realmente esta es una labor que debía hacerse hace mucho tiempo y que esto se debe cuidar, porque este es el pulmón de América y esto nos ayuda a sobrevivir. ¿Y cuando este caño está sedimentado, cómo los afecta a usted? Cuando se sedimenta el caño, el agua salada que viene de allá del mar sube, porque Caño Clarín está, corre hacia arriba, o sea, hacia la parte, solo lo hace porque se canaliza. Pero el agua salada es más pesada, si no se canaliza, si se deja sedimentar el caño, se devuelve el agua salada. Entonces, todas estas comunidades, que son aproximadamente 180 familias, sufren, tienen que ser desplazadas para otro sector porque nos alimentamos de la agricultura y de la pesca. Entonces la agricultura solo funciona cuando nosotros la regamos con agua dulce del caño, y si hay agua salada las plantas se van a morir y eso no es productivo. También se mueren los peces, no, las animalitas no tienen dónde tomar el agua y en fin, se mueren de toda esa serie de animales que se deben consumir.